Bienvenidos a Aragón Opina, tiempo de tertulia, tiempo de análisis, que comienza hoy, este lunes 3 de abril, con asuntos de calado que tenemos que comentar y analizar con nuestros invitados. Voy a saludar a Susana Gaspar, portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Aragón. Susana, buenas tardes. Buenas tardes. Santiago Palazón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los oyentes y a todos los telespectadores, a todo el mundo. Y Emilio Comín, buenas tardes. Muy buenas tardes. Evidentemente la educación va a ocuparnos pues buena parte de nuestro Aragón Opina de hoy. Esta misma mañana, en una rueda de prensa, los centros, los profesores y las familias de la enseñanza concertada han anunciado que se reservan el ejercicio de adoptar todas las medidas legales oportunas en defensa de sus derechos y contra la agresión sin precedentes que supone el cierre de aulas concertadas en la comunidad. Los convocantes han vuelto a asegurar que con los datos de escolarización del curso actual no hay ninguna razón objetiva para no renovar los conciertos en el primer curso de educación infantil en el mismo número en el que actualmente están vigentes. Les recuerdo, mañana hay convocada una manifestación que se prevé multitudinaria, que partirá a las 6:30 de la tarde de la Plaza de Aragón de Zaragoza hasta llegar al edificio Pignatelli. Susana. Bueno, pues yo lo primero que tengo que decir es que tanto las leyes existentes como la jurisprudencia que ya ha dictado el Tribunal Supremo en diferentes sentencias, algunas de ellas creando ya antecedentes jurisprudencia, indican que tienen toda la razón. Hay una ley, que es la Ley de Conciertos, que establece los criterios para renovar o revocar un concierto. Establece además unos plazos que son absolutamente contrarios a los plazos que se establecen en ese acuerdo interpartes que han firmado el Partido Socialista y Podemos, que es el origen de todo este conflicto. Y la jurisprudencia lo que nos está diciendo en diferentes sentencias es que no se puede utilizar solo y exclusivamente el criterio de la reducción demográfica para cerrar vías. Hay unas sentencias que te dicen que hay que tener en cuenta el número de matrículas en años anteriores para poder llevar a cabo ese cierre, y otras que te dicen que en base al criterio de complementariedad, que es el criterio en el que la ley establece, en el que tienen que convivir dentro del sistema público las escuelas concertadas y las escuelas públicas, la administración no puede de manera unilateral cerrar un aula en base a ese criterio. Aquí el problema es que el Partido Socialista necesita los apoyos de Podemos porque no ha querido buscar ningún otro tipo de apoyo para sacar adelante unos presupuestos, y como Podemos no pudo servirse en bandeja la cabeza del señor Gimeno, pues ahora han pedido en bandeja la cabeza de la concertada y el Partido Socialista se lo ha dado. Encima tenemos una consejera de Educación que ha decidido ser la Juana de Arco de ese bendito acuerdo en el que dicen que tienen que cerrar aulas. Había una paz social dentro de la comunidad educativa. Había un acuerdo, un consenso, una convivencia pacífica, un pacto social por la educación que lo que buscaba era mejorar la calidad de la educación con independencia de los adjetivos, de si hablábamos de pública o de concertada, hablábamos de educación. Y con este acuerdo, el Partido Socialista y Podemos han dinamitado ese pacto social por la educación, y como el Partido Socialista no eche marcha atrás, mal panorama pinta. Santiago. Vamos a ver, desde el punto de vista filosófico, desde bien que acudamos a la doctrina de Hobbes, que acaba en el Leviatán, que aplasta al ciudadano, o la tendencia asociativa del hombre de Rousseau, es decir, hay, bueno, todos los ciudadanos cedemos parte de nuestra soberanía en favor de un ente de nueva creación que se llama Estado, administración pública, como se quiera, precisamente para que sea capaz de otorgar o de dar unos servicios que solos no podemos los ciudadanos en nuestras casas. Y son principalmente cuatro, es decir, la seguridad, las pensiones, la sanidad y la educación. Todos son importantes, pero es que la educación se caracteriza con respecto a los demás porque además de adultos hay niños. Y claro, y niños que tienen la mala costumbre de ser nuestros hijos. Sí. Claro, y con estas cosas, y ahora ya hay que ponerse un poco serio, ¿no? Con estas cosas no se juega. O sea, con la educación de los hijos no se juega. Y la administración pública en este sentido, en este momento la Diputación General de Aragón y las Cortes de Aragón, en cuanto que tiene ahí sus mayorías o minorías o cachondeos parlamentarios, es decir, es que tiene que saber, como muy bien lo ha dicho Susana, primero que hay unas leyes que cumplir.
que si había alguna duda en las leyes en algún momento, la jurisprudencia, efectivamente, incluso del Tribunal Supremo, ha dejado perfectamente claro cómo se deben entender estas cosas, y brillantemente lo ha explicado Susana, y yo me sumo a su exposición. Entonces, Maite Pérez, al final, no deja de ser una mandada. Perdona a Susana que no le conceda más relevancia a esta señora, que cobra como consejera de Educación. Otra cosa es que ejerza sus funciones y se gane el sueldo. Al final, no es más que una mandada del señor Lambán, el cual es un autosecuestrado del señor Echenique. Y de Pablo Echenique, lo único que puedo hacer es, una vez más, alabar su coherencia. Él tiene dicho que ha venido aquí, él y todos sus compañeros podemitas, a cargarse el sistema que hasta ahora conocíamos. Entonces, yo a ellos no les he hecho ninguna culpa, están haciendo lo que no han avisado, lo han dicho siempre. El responsable de esto es el señor Lambán, que prefiere estar autosecuestrado que no ser un hombre libre. Si solamente quedara la cosa ahí, pues bien, pero el problema es que nos afecta a los ciudadanos y afecta a los hijos de los ciudadanos, que son nuestros hijos. Esto es intolerable y no puede ser, y por eso han conseguido unir a centros de enseñanza, a padres de todos los colores, incluso podemitas, a sindicatos, a los sindicatos, a los profesores, a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo. Mañana la manifestación de las 6:30 de la tarde, yo espero intentar, voy a intentar acudir, desde luego se prevé que sea multitudinaria, porque llega un momento en que hay que decir, señor Lambán, basta ya, se acabó. ¿Qué piensas, Emilio? Vamos a ver, yo no entiendo, de un sitio que no había problemas, ¿por qué se hacían problemas? Es decir, vamos a ver. Los conceptos que habla Santiago son conceptos en el contexto de una sociedad compleja. Y también es complejo la cuestión de la libertad y sobre todo de la libertad de educación. Es decir, son aspectos desde el punto de vista social muy complejos. Y yo creo que hasta ahora funcionaban bien, tal como estaban en la Comunidad Autónoma de Aragón. No había demasiados problemas y no creo que la situación de cerrar 24 aulas vaya a hacer la sociedad española más justa y la sociedad aragonesa más justa, que es una de las cosas que debería preocupar más a la izquierda que otras. Es decir, ¿cómo hacemos una sociedad más justa, donde se reparta mejor y donde haya menos desigualdades? ¿Y qué hacen? Pues los que tienen la idea fija en la cabeza de que el concepto son los míos los que valen y los de los demás no, pues hacen las cosas en lugar de complejas, simples. Y entonces, en esa simplificación de los problemas, pues a ver cómo hacemos una medida de izquierdas. Pues una medida de izquierdas es jorobar o molestar a otra gente. Y yo creo que eso no es el modelo de lo que debe ser el Partido Socialista y lo que debe ser la izquierda. O sea, yo creo que yo le achaco al Partido Socialista que no defiende con entusiasmo las pensiones, que no defiende con entusiasmo los puestos de trabajo, que no defiende con entusiasmo la educación, que no defiende con entusiasmo el estado del bienestar en su conjunto, la sanidad y tal. O sea, es decir, no ha puesto barreras y ha dicho hasta aquí, señores, vale, a la derecha. Y habernos frenado ahí. Y sin embargo se mete con cuestiones de este tipo para justificar lo de izquierdas que somos. Bueno, pues me parece un auténtico disparate porque genera problemas y aleja a la izquierda de lo que son sus verdaderos problemas en este momento y cuál es cómo reconquistar a la mayoría de la gente que ha dejado de apoyar a la izquierda y de apoyar al Partido Socialista. Y ahí es donde veo yo el principal problema desde el punto de vista del Partido Socialista. Es decir, es que no entiendo qué están haciendo, es que no lo entiendo. Es decir, vamos a ver, la cuestión de sacar el voto de Podemos o no sacar el voto de Podemos, miren, tal como está Podemos es imposible que la izquierda gobierne nunca. Nunca. Es imposible. No vamos a gobernar nunca porque el PSOE va a ser siempre para ellos de derecha o de extrema derecha. Y es verdad que el PSOE tampoco demuestra ser un partido de la izquierda. Es decir, no defiende aquellos postulados que la socialdemocracia europea ha defendido siempre y que han hecho Europa fuerte y la Europa del Estado del Bienestar. No sé si me estoy entendiendo mucho, discúlpeme, me estoy yendo. Pero desviarse el punto de vista de la izquierda. Desviar lo que son la visión de la izquierda, aspectos muy puntuales de lo que son supuestas políticas de algunos de la izquierda, no tiene ningún sentido. Y es decir, creo que aquí es donde han hecho o han cometido el error. No, no te vas, error descomunal desde mi punto de vista, porque es generar problemas donde no hay. Esa energía hay que utilizarla en defender lo que la izquierda debe defender, lo que el Partido Socialista tiene que defender, que es el conjunto del Estado del Bienestar. Y el Estado del Bienestar ha funcionado y ha ido bien también con la enseñanza dual.
Ha ido perfectamente bien. Otra cosa es, apoya más la enseñanza pública. Vamos a dedicar más recursos a la enseñanza pública porque es un sector social que lo necesita más y que necesita más apoyo, más profesores, más motivación. Más, eso es lo que podríamos haber hecho, Susana, en lugar de molestar por otro lado. La educación concertada, no debemos olvidar que es un modelo que es creación del Partido Socialista, que los que regulan y crean el modelo de los conciertos son los socialistas, que la ley que regula los conciertos, la ley del 85, es socialista. Es que los socialistas en estos momentos están, los socialistas de Aragón, están renunciando a sus principios por un acuerdo con Podemos, que Podemos yo ya no sé si son de izquierda, de extrema izquierda o son de su casa, porque estáis hablando de que mantienen la coherencia, mantendrán la coherencia aquí en Aragón, pero no olvidemos que Podemos en Valencia y en Baleares, en los presupuestos que se han aprobado con su voto, han mejorado la partida destinada a la concertada y no están atacando a la concertada. Entonces, ¿cuál es la coherencia? Están haciendo reinos de taifas y aquí el Mustafa Echenique tiene su reino de taifas y él decide que hay que ir a por la concertada. Pero es que lo que no entiendo es por qué el Partido Socialista ha entrado en el juego. Y ha entrado en el juego de tal manera que es que el otro día en el Pleno de las Cortes nosotros presentamos una iniciativa a la que decíamos, respétese en el proceso de renovación de conciertos que está en estos momentos encima de la mesa, la legalidad vigente y la jurisprudencia. Nosotros hacíamos referencia a una sentencia. Ofrecimos al PSOE retirar la referencia a esa sentencia y hablar de la jurisprudencia creada por el Tribunal Supremo, de toda. Y votaron en contra y no aceptaron nuestra enmienda. Están votando en contra de respetar la jurisprudencia y la legalidad vigente. Y en los discursos que hicieron hablaban de subsidiariedad de la concertada, cuando ellos mismos fueron los que crearon el modelo de complementariedad de la escuela pública con la concertada. Ambas son parte del sistema público de educación, que es el sistema de las escuelas sostenidas con fondos públicos. Y lo que tenemos que hacer, como bien ha dicho Emilio, es mejorar la calidad de la educación. No puede ser que yo no pueda elegir si llevo a mi hijo a una escuela concertada o a una pública porque cierran las concertadas. Denme una escuela pública de calidad, que esté en base de criterios de excelencia, que hablemos de una educación excelente en las escuelas públicas, y yo elegiré llevar a mis hijos a la escuela pública porque es excelente, porque tiene los mejores profesores, porque tiene el mejor modelo educativo, porque tiene el mejor sistema pedagógico, pero no me obliguen a elegir la pública porque me cierra la concertada, porque entonces estamos violando el principio de libertad de elección de los padres. Estamos yendo contra todo el sistema jurídico y legislativo que hay en estos momentos en vigor. Es que acaba de decir Susana, si es que lo decía antes Emilio. Si es que la educación concertada es una creación del Partido Socialista a partir del año 82, aquellas elecciones del 28 de octubre de 82, cuando Felipe González tiene mayoría absoluta, José María Maraval es su ministro de Educación y Alfredo Pérez Rubalcaba pues es el número dos del ministerio. Lo ponen en marcha ellos, es decir, es algo que ha defendido apasionadamente y con ardor de siempre el Partido Socialista, pues fue su propia creación, obedeciendo por cierto al mandato constitucional que determina esta libertad de elección de centro de los padres. Claro, para que se pueda elegir primero tiene que haber cosas, claro, es decir, blanco o negro o gris o colorado, cada uno lo que quiera. De Carlos una, pues vale, tú decías coherencia. Bueno, vamos a ver, yo cuando digo de coherencia es que estos, los de Podemos, lo que hacen es intentar cargarse el sistema. Entonces, aquí atacan a la concertada, pues porque es la ocurrencia, ¿no? En otros sitios, como tú mencionas, pues resulta que la están defendiendo. Pero bueno, ya se estarán metiendo con las jeringuillas de los hospitales o lo que sea, o los semáforos, o cualquier cosa. Claro, y la diferencia, si me permite Emilio decirlo, está en que Emilio es socialista, de los de siempre, de los de verdad, de los que se lo creen, de los que amablemente discrepamos, porque no estamos exactamente en el mismo sitio, pero que desde el día que lo conocí, y hace ya, afortunadamente, hace muchos años, pues él es socialista y sabe lo que es la doctrina socialista y el ideario socialista, que se va adaptando a la realidad de los tiempos. Y el que no lo sabe, o si lo sabe, prefiere olvidarlo y obviarlo, es el señor Lambán. Y es tan sencillo, eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque prefiere ser un esclavo
de Echenique, o tampoco quiero personalizar, pero es que es así, de los podemitas, cuando podría ser perfectamente un presidente libre con capacidad de negociar de todos los aragoneses unas cosas con unos, otras cosas con otros, al final gobernar, sacar las cosas adelante y, como hoy dice Susana, ser el presidente de todos los aragoneses. En este momento es el presidente exclusivamente del señor Echenique. Es el momento, y en contra de todos los aragoneses. Es el momento de recordar lo que dijo Lambán en el Pleno de las Cortes, donde dijo dos cosas, yo creo que suficientemente graves. Acusó al PP y a la Iglesia de estar alentando este conflicto artificial, en lugar de reconocer que el conflicto artificial lo pone Podemos encima de la mesa y él lo acepta como propio, y de inocular el veneno, un veneno en la sociedad y de dividir. Claro, esto me recuerda a cuando en la anterior legislatura había y se producían, no una, sino muchas manifestaciones, en teoría, dirigidas por las mareas. No, y entonces también se decía, estas mareas, ¿de dónde salen? ¿Quién las alienta? Etcétera, etcétera. Pero bueno, parece un otro error, otra torpeza. Vicente, ¿no te das cuenta de que estas frases del señor Lambán el otro día son un remedo malo de las frases del generalísimo, de don Francisco Franco Bahamondi, cuando hablaba del contubernio judeo-masónico, de la pertinaz sequía y de los ataques y las maquinaciones comunistas? Yo estoy convencida que el señor... Está tan paranoico el uno como el otro, si es que lo estaba el otro. Yo estoy convencida que el señor Lambán se pasó de frenada el otro día en el Pleno de las Cortes, y prueba de ello es que unas horas después, en un acto que había con jóvenes agricultores, hizo unas declaraciones en las que matizaba y, en cierta manera, daba marcha atrás a todo lo que había dicho en el Pleno. Acusando al Partido Socialista, están acusando a la Concertada de generar el conflicto, y el conflicto lo han generado ellos. Lo han generado ellos asumiendo como propio un acuerdo, que recuerdo que es un acuerdo entre partes, entre dos partidos políticos, que no es ley ni nada por el estilo, es un acuerdo entre partes, es un acuerdo particular, privado, entre partes, en el que han puesto de cabeza de turco a la Concertada. Y si ellos han admitido ese acuerdo y poner a la Concertada en la picota como la han puesto, pues ahora tendrán que asumir la responsabilidad de haber generado ellos el enfrentamiento, no los demás. Por cierto, la Concertada, en la rueda de prensa que ha dado esta mañana, me parece interesante también, ha alertado de la posibilidad de que este proceso, el de la renovación de los conciertos, que en principio vamos a conocer ya algo esta semana... Sí, el miércoles. El miércoles, se solape... Claro, no lo entienden con el proceso de escolarización que comienza el 19 de abril. En fin, hoy mismamente el Gobierno de Aragón, si me permitís la expresión, ha contraprogramado, porque ha preparado una jornada de puertas abiertas en los colegios públicos, que evidentemente lo puede hacer cuando quiera, pero justamente lo hace hoy, antes de la... Mira, me vais a permitir una cosa. Yo soy mamá afectada por el proceso de escolarización de niños, y a mí me toca este año escolarizar a mi hijo. Yo tengo un hijo mayor que ya va a un colegio y él irá al colegio de su hermano, pero si yo estuviera en esa situación y tuviera que valorar si escojo un colegio concertado, que puede que le quiten una vía y reduzca las posibilidades de que mi hijo entre en ese colegio, o en uno público, pues evidentemente creo que a lo mejor me pensaba muy mucho si poner como primera opción el colegio concertado, porque si me quedo sin opciones tengo que pasar a las segundas. Exacto, a las segundas o terceras, opciones que existen en ese proceso de escolarización. Y rezar porque queden plazas en los colegios que yo haya elegido. Claro, es que, si no, vamos a ver, es que parten de la base. Bueno, yo creo que todo esto es un pretexto para montar follón, como bien decía Emilio, y crear problemas donde no los había y no tendría por qué haberlos, ¿no? Pero en todo caso, hay afirmaciones por ahí de que la pública es buena y la concertada es mala. Claro, y hay que negar esto con rotundidad. Es decir, oiga, estamos hablando de una enseñanza dual, de que las dos son buenas, de que si alguna tiene algún problema, se va quedando un poco retrasada o lo que sea, pues echemos una mano y pongamos recursos públicos, formemos mejor a los profesores, incentivemos a los alumnos. Y que si hay escuelas que no cumplen con la ley, se les exija el cumplimiento de la ley, exactamente igual que se les exige a la administración en este momento. No faltaría más. Si un funcionario de la escuela pública pues se sale del carril, bueno, pues para eso está el expediente disciplinario, lo que sea. Es decir,
que se esté vigilante y que se esté encima, por supuesto. Ahora, hay que negar con rotundidad esta afirmación que parece que nos van metiendo, así como quien no quiere la cosa, de que la enseñanza pública es buena, la única buena, y que la enseñanza concertada es mala. No, las dos son buenas y los padres tienen derecho a elegir a qué tipo de colegio quieren llevar. Y ninguna es preeminente sobre la otra. Exacto. Que es lo son que no lo decimos aquí, lo dice el Tribunal Supremo. Son complementarias. Y saltarse eso es algo más que una torpeza viniendo de un gobernante. En fin, tenemos que hacer la pausa. No sé si querías intervenir ahora, Emilio, pero sí, tenemos que vamos a hacer la pausa, ya no. Claro. Tenemos que hacer la pausa y volvemos enseguida aquí en Aragón Opina. Hasta ahora. Estamos de vuelta en Aragón Opina, hoy con Susana Gaspar, Santiago Palazón y Emilio Comín. Ahora nos fijamos, y sé que ellos también se fijan en nosotros, en Teruel, porque el sábado tuvo lugar una multitudinaria movilización para defender el tren Sagunto-Teruel-Zaragoza. Y casi como un principio físico de acción-reacción, hete aquí que el Ministerio de Fomento, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, califica en una nota de prensa de fundamental este eje ferroviario, en una carta remitida al delegado del Gobierno en Aragón, a Gustavo Alcalde. Y no solo eso, sino que anuncian que hay 333 millones de euros comprometidos en los cuatro próximos años para mejora y renovación de la línea. Ante todo esto, en Teruel, pues son como los de la Fuente de los Incrédulos de Zaragoza, que no creen. Emilio. Sí, no, esto... Yo me parece una buenísima noticia, de entrada. El único problema si es confirma. Que... se confirma. Sí, 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 esto se confirma en los presupuestos. Que es un eje fundamental. Pues, y vemos el dinero puesto en los presupuestos. De manera muy difícil de demostrar. Adjudicar obras, porque esto se ha prometido ya no una, sino varias veces. O sea, una cantidad así, yo creo, tan redonda, no se había dicho hasta ahora, yo creo que nunca. Pero claro, esto viene como la otra parte de. Como la otra parte que hablamos. En general, la política se ha convertido en algo muy parecido a lo que es las redes sociales, ¿no? Es decir, es eslogan. Uh-huh. Se mandan eslogan y no se hace pedagogía. Cuando no se hace pedagogía, los políticos no la hacen y no explican bien las cosas, pues la política se convierte en lo que se está convirtiendo, es decir, en demagogia y en populismo, que se llama, y tal. Es decir, donde lo importante es, con 140 caracteres, soltar algo, o en una nota de prensa soltar algo que sea un titular. No, es la verdad, es lo que se está convirtiendo. Y eso es dramático, a la izquierda le está haciendo un daño brutal. Y por eso no entiendo tampoco que el PSOE no haga, como ha hecho siempre, ha tenido dirigentes que hacían pedagogía y explicaban las cosas. Y yo, esto veremos a ver los presupuestos de este año. Igual decías tú que tienes razón, que al final aparece una partidilla ahí de 200 o 300 mil euros. Que luego se tendrá que ejecutar. Que y acabamos ya con la copla. Pero bueno, en principio, oye, vamos a ser esta vez crédulos y fieles creyentes y vamos a creernos que lo que dice... Y si hace falta que se vuelvan a movilizar 15.000 o 20.000 o 30.000, oye, si es así la respuesta... Hombre, que además echamos una mano desde Zaragoza, por o sea supuesto. Que no... Y desde Valencia no lleve, y desde Sagunto. Claro, que no, lleve, es. Que no lleven todo el peso los pobres turoleses que ya... Desde Alicante, Alicante es una aventura. Y ayudamos, no, pero de todas formas, al hilo de lo que decía Emilio de... fenómenos de acción-reacción y de eslóganes. Vamos a ver. Tú dices, hay grandes socialistas, en todos los partidos, que son capaces de explicar las cosas y hacer pedagogía política, como tú dices. Claro, pero es que para eso hace falta que haya cosas intelectuales, quiero decir, y para eso hace falta haber pensado antes. Claro, y ahí es donde era más fastidio. Hombre, a mí me sorprende mucho que siendo el sábado y el domingo días inhábiles a efectos administrativos, según la nueva legislación de uh-huh. procedimiento administrativo, aunque no sean inhábiles a efectos políticos, que son hábiles todos los días del año, hombre, una reacción del secretario de Estado de Infraestructuras tan rápida, ¿verdad?, cuando la manifestación fue el sábado, no deja de ser sorprendente, da la impresión de que era una reacción, pero ya previamente diseñada, ¿no? Claro, luego dicen los próximos 4 años, claro. Como Susana sabe muy bien, la consignación presupuestaria para este año en esta línea son de 300.000 euros. Todavía no se sabe, mañana llegarán los presupuestos generales del Estado al Congreso y podremos verificar qué partidas presupuestarias. Eso es. Vamos a ver si realmente esos millones que han dicho que hay. Claro,
con 300.000 euros, pues hombre, se le puede dar un pintado a una estación y cambiar dos traviesas y un par de raíles, ¿no? Con 333 millones sí que te da para cambiar prácticamente la línea completa, o por lo menos en aquellos lugares que están absolutamente impracticables. Claro, el tema es, dice, hombre, en los próximos cuatro ejercicios presupuestarios, ¿comprende este, el 2017, o estamos echando la pelota hacia adelante al 2018? Que Dios sabe si qué presupuestos habrá y quiénes lo sacarán adelante. Este es otro truquillo muy, muy habitual, ¿eh? El decir, este año hay lo que hay, pero no se preocupen ustedes que en los próximos cuatro años, o sea, el que viene y tres más, van ustedes ricos y famosos y todo esto se va a hacer. La letra pequeña. Ahora ya somos mayorcitos. ¿Eh? Yo lo primero, decir que desde Ciudadanos estamos totalmente de acuerdo en la necesidad de llevar a cabo una modernización integral de la línea ferroviaria Valencia, Sagunto, Teruel, Zaragoza, y de incrementar la línea, sobre todo para que Teruel siga disponiendo de una línea que permita el tráfico ferroviario o el transporte por ferrocarril de los ciudadanos, de los vecinos, no solo de Teruel, sino de todos los municipios que están en esa línea, en esa línea, pero también sobre todo desde el punto de vista de tráfico de mercancías. Hay que modernizarla porque necesitamos unir la plataforma logística de Zaragoza, la plataforma logística de Teruel, la plataforma logística de Sagunto con el puerto de Valencia, porque es básico y fundamental para eso que ha vendido tanto el presidente de Aragón, el señor Lambán, de que queremos crear a Aragón como una gran plataforma logística. Bueno, pues tendremos esa gran plataforma logística si tenemos unas buenas infraestructuras desarrolladas. Ahora bien, estos presupuestos generales del Estado son obra y arte del Partido Popular, con lo cual los miles de millones, bueno, o miles de euros. Y de Ciudadanos que los apoyáis, ¿no? También, no me digas. También, sí, a estas alturas ya sí. Estamos aquí con el alma en vilo, ¿no? Pero los miles de millones o los miles de euros que se pongan en la línea ferroviaria Valencia-Sagunto, Teruel-Zaragoza, serán los que haya decidido el Partido Popular, con lo cual, si el secretario de Estado hace el sábado a bombo y platillo un anuncio, o el domingo a bombo y platillo un anuncio diciendo que es fundamental, que es algo básico este eje ferroviario, pues bienvenido sea, y ojalá esos miles de millones de euros que ha anunciado lleguen ya en este presupuesto. Pero me van a permitir que sea un poco escéptica y que hasta que mañana no lleguen, no entren, no se registren esos presupuestos en el Congreso de los Diputados y podamos ver físicamente las partidas que están destinadas a este eje ferroviario y en general a las infraestructuras de Aragón, pues seamos cautos. Pues este tema volverá con total seguridad. Hay otro que seguro que lo va a hacer, porque amenaza, ahora que está terminando la temporada de nieve, pues son bolas de nieve que se van agrandando. Y me refiero, y quiero una opinión muy breve vuestra, de ese plan de depuradoras sin depuradoras, añado yo, de ese plan de saneamiento en Aragón, que sacó adelante un gobierno PSOE-PAR, y que ahora el informe de la Cámara de Cuentas, bueno, dice muchas cosas de lo mal que se han hecho las cosas. Hay una comisión de investigación que se va a abrir en las Cortes de Aragón y ya os dejo que opinéis. Lambán dice que en breve se dará a conocer cómo se va a afrontar el plan de construcción y puesta en funcionamiento de las depuradoras que faltan, que no tendrá nada que ver con el anterior, pero aseguró Lambán que no hubo irregularidades legales. Bueno, Podemos ha pedido una comisión de investigación en las Cortes de Aragón. Nosotros desde nuestro grupo parlamentario ya hemos dicho que vamos a apoyar esta petición de la comisión de investigación, porque ya llevamos días, mi compañero Jesús Ansó, que es el experto en aguas, lleva ya días diciendo que por lo menos la gestión generaba dudas. No voy a hablar de dudas jurídicas, sino de cómo se había gestionado. Es evidente que el modelo no ha funcionado, que hay que cambiar el modelo, y ahí le damos la razón al señor Lambán, pero habrá que investigar. Y yo lo que sí que le pido a Podemos es que esta comisión de investigación que acaban de solicitar aquí en Aragón tenga como finalidad real el determinar las responsabilidades políticas, y si hubiera jurídicas en este tema, y que no se convierta en un mero paripé, como han acabado convirtiendo la comisión de investigación de los cursos de formación en Andalucía. Porque no olvidemos que gracias al voto particular de Podemos Izquierda Unida se han retirado las responsabilidades políticas de Chávez y Griñán en los cursos de formación. Vamos ya con rapidez. Brevísimo. Es decir,
La primera consideración es que los tribunales de justicia, y respetando la comisión de investigación que se ha solicitado, me parece que van a tener bastante trabajo. Y la fiscalía, y bueno, bien, ese primer titular. Segundo, espero desde el punto de vista personal que el señor Echenique no se lleve una desagradable sorpresa conforme vayan poniéndose informaciones encima de esa comisión de investigación. Emilio. Bueno, vamos a ver. El tema de las depuradoras yo creo que es un tema que viene de lejos. Y una de las cosas que más me sorprende es que se está intentando cobrar a la ciudad de Zaragoza la depuración de las aguas. Pero si Zaragoza se hizo su depuradora y se la pagó, sí, porque a la DGA se negó a pagarla. Es decir, y aquí convendría revisar la adjudicación de la depuradora y lo que pasó con aquello. Pero realmente también cabe decir que se adjudicó a la más barata, a la oferta más barata, y que el Partido Popular, nada más llegar al ayuntamiento, subió de 10 pesetas a 15 el metro cúbico de agua depurada. Es decir, lo subió un 33%, horrorizados. Después de todo lo que había pasado con aquello, nos quedamos realmente horrorizados. Es decir, que no sería tan mala la adjudicación como se quería hacer ver y que se utilizó más como instrumento político. Ni la depuradora Lía ni va a explotar. O sea, es una de las, sigue siendo una de las más modernas que hay construidas. Pero en todo caso, ahora sigue el gobierno de Aragón insistiendo en que el Ayuntamiento de Zaragoza debe pagar. Y el ICA, el famoso impuesto de contaminación. Exactamente, de las aguas. Que paguen. Es que si no nos salen las cuentas. No. Es decir, si no pagamos los zaragozanos. Pero es que los zaragozanos ya no la hemos pagado. No, no, sí, ya, pero si ya no la hemos pagado. Ahora doble, y pagamos doble desde hace años en el recibo del agua un, es que, si no, un suplemento pequeño, pero un suplemento por depurar las aguas. Pero es que cuando lo dicen, que los zaragozanos paguemos el ICA, impuesto de contaminación de las aguas, es porque si no, regionalmente no salen las cuentas. Pero, y entonces el señor Gimeno, que era teniente alcalde de Hacienda, y decía esta misma situación, ¿cómo puede ahora? El financiero, los impuestos no sirven para pagar algo concreto, sino que son arbitrarios de un gobierno. Y aquí el gobierno de Aragón ha puesto arbitrariamente el impuesto del ICA. Otro día continuamos. Gracias, Susana Gaspar. Es que no Santiago Palazón, gracias, Emilio Comín, y a todos ustedes, gracias por su atención. Hasta mañana.